La paz de Dios sea con todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre, reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Les invito a suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Terminar lo que empezamos, seguramente, es un deseo que cada día deseamos tener para lograr nuestras metas. ¿Cuántas veces te emocionas y empiezas con algo que después terminas abandonando en el olvido? ¿Por qué no logras tus objetivos? ¿Cómo ordenar tus ideas y decidir qué hacer primero? Aquí en este video les dejamos 6 pasos para construir una base firme ante las dudas, los miedos y el intento de abandono. La única forma de terminar es comenzando. Entonces, empecemos. Pon tus prioridades en orden. El día solo tiene 24 horas. Tu energía es limitada y tu capacidad de conocimiento también. Por ello, debes organizar el tiempo. Te ayudará el tener una lista con las cosas que quieres conseguir. Ponerte en forma, comer sano, gestionar tu estrés, tiempo para ti. Segundo, conecta con tu motivación. Asegúrate que vale la pena esforzarte por ello. Ten claro por qué es importante para ti. Si estás dispuesto a enfrentarte a los obstáculos que se vayan presentando a lo largo del camino, porque los habrá. Haz que tu objetivo se pueda medir. Tu objetivo debe ser concreto y específico. Se debe poder medir para saber cómo avanzas. Ponle una fecha de caducidad, así te comprometerás más. Cuarto. Olvídate del resultado. Enfócate en el proceso y el resultado vendrá solo. Concéntrate en las acciones y actividades que debes hacer en tu día a día, viviendo en el presente, conectando con el aquí y ahora. Quinto, logra tu objetivo. Busca cómo incorporar la tarea en tu día a día. Esfuérzate por hacer las cosas de manera diferente. Usa alarmas, notas, listas que te recuerden el compromiso que has hecho. Sexto, evalúa y mide tu progreso. Designa un momento del día o semana para valorar tus avances, reflexionar y seguir avanzando. Confórmate con hacer las cosas. No las juzgues, no pierdas el tiempo en los detalles. Suficiente y hecho es mejor que perfecto. Abandona tu perfeccionismo. Es época de plantearse retos, de encontrar nuevos objetivos, de hacer balance, de sacar conclusiones. Amigos y amigas, espero y les haya gustado este video. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Hasta un último video y que Dios les bendiga.